Este espacio llega a usted gracias al patrocinio de Hospital Materno Infantil Juan Pablo II. Hacer el bien haciéndolo bien. Tu seguridad y salud es nuestro compromiso. Mayor información en www.hospitalmaternoinfantiljuanpablosegundo.org y en sus distintas redes sociales como Hospital Materno Infantil Juan Pablo II. Ofrecemos esta posada por los niños huérfanos, para que tú, Señor, inundes su soledad y su corazón con amor. Qué alegre que usted sigue con nosotros hoy en esta fecha. Queremos pensar en los niños huérfanos, queremos orar por ellos y el texto nos va a ayudar, San Lucas 1, del 26 al 38. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande. Le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto posible si no conozco varón?». El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Qué alegre que usted sigue con nosotros hoy en esta fecha. Queremos pensar en los niños huérfanos. Queremos orar por ellos y el texto nos va a ayudar, San Lucas 1, del 26 al 38. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande. Le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto posible si no conozco varón?». El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué maravilloso. Uno de los personajes centrales de estos días de Adviento, ya llegando a Navidad, es María Santísima. Es la que vivió el primer Adviento, el primer tiempo de preparación, porque a ella se le anuncia esta alegría del nacimiento de Jesús. A ella le traen esa felicidad. Y ante el proyecto de Dios, no es una pregunta como la que hizo Zacarías, de desconfianza, de duda, sino de aclaración: «Acláreme esto». Y una vez el ángel le responde su consulta, la famosa y maravillosa frase, que es ejemplo para todos nosotros: «He aquí la esclava del Señor». Me encanta detenerme en el aspecto de la palabra, porque la palabra se traduce esclava, del griego doulos, que está bien traducido, esclava. Pero el punto es que María usó otra palabra, la palabra aramea anagüim. Y un anagüim
es un esclavo, pero un esclavo voluntario. Aquí cambia totalmente. No es solo María una esclava, sino una persona que es esclava porque quiere serlo. Un esclavo, si tiene la oportunidad, se escapa, se abre las cadenas y se va. Una Nagüín dice, yo estoy aquí de esclava porque yo quiero estar. Ella nos enseña la disponibilidad a Dios, estar disponibles. Qué lindo que en este tiempo estemos disponibles al proyecto de Dios, que es siempre atender al pobre y al necesitado. Y hoy pensemos en aquellos niños huérfanos, aquellos niños abandonados, aquellos niños que han perdido a sus papás. A ellos, pues también está dirigida nuestra acción de misericordia, de caridad y de atención. Qué lindo que tú puedas ir a un hogar donde hayan niños huérfanos y puedas regalar algo, pero no solo en este tiempo navideño, en todo el año. Que tengamos ese corazón generoso y disponible como María, que digamos sí al proyecto de Dios. Que en esta Navidad estemos con ese corazón disponible como nuestra madre a decirle sí a ese hermoso proyecto de Dios, que es exigente, que nos va exigiendo sacrificios, esfuerzos cada día, pero vale la pena cuando logramos estar en el servicio del más necesitado. Seamos cercanos a los niños, ayudémosles y seamos capaces de tender la mano, porque también Jesús fue un niño que necesitó a sus papás. Hoy muchos niños guatemaltecos no tienen a sus papás. Seamos capaces de ser aquellos padres cercanos, adoptivos, aquellos padres que con amor saben estar en el dolor de aquel niño huérfano y abandonado. Llegó a usted gracias al patrocinio de Hospital Materno Infantil Juan Pablo II. Hacer el bien haciéndolo bien. Tu seguridad y salud es nuestro compromiso. Mayor información en www.hospitalmaternoinfantiljuanpablosegundo.org y en sus distintas redes sociales como Hospital Materno Infantil Juan Pablo II.